¿Qué pedo, gente? Youtubera, googlera, twittera, pornera, mierder. Ah, no, no. La última. No. Muy buenas, mi querida gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy su gran amigo, el Farras Guaca. Sé que siempre digo ese chiste y... y nunca hace gracia, güey. Creo que nunca nadie lo entiende, pero bueno, yo lo voy a seguir contando. Mi querida gente, el día de hoy, como pueden ver, ahora sí venimos en un video. Ahora sí no es gameplay ni nada de eso, que tampoco es mucha producción ni nada por el estilo. Pero venimos con un video que yo sé que a ustedes les va a gustar. Bueno, espero. Una cosa que muchos no saben es que yo, gente, yo soy un gran fanático de las películas de Harry Potter. Eso tenlo por seguro. No solo de las películas, sino de los libros. O sea, yo me sé todo el lore de Harry Potter al 100%. Animales Fantásticos, que no tiene libro como tal, ¿no? Es una guía de Animales Fantásticos, pero de las películas de Animales Fantásticos sí que me sé todo el lore. Y bueno, ahí vamos, sí. Y ahorita estamos esperando a que hagan noticias, a que haya noticias de... ¿qué pedo? Se me estaba trabando la imagen. A que haya noticias de la nueva serie de Harry Potter de HBO Max. Pero como ahorita no hay mucho que hablar de eso, no crean que todos los videos de este tipo van a ser de Harry Potter. Eso lo quise empezar con Harry Potter porque me salió de los... No, gente, vamos a... como ya lo vieron en el video, estaba yo navegando por internet, gente, y me encontré un video que decía 6 fans de Harry Potter contra un impostor. Y dije, oye, eso está súper interesante. Ya vi un poquito, vi un minuto del video y dije, oye, me interesa reaccionarlo y adivinar junto con ustedes quién es el impostor. Porque, como yo les digo, yo soy un súper fanático de Harry Potter, o sea que a mí fácil no se me va a poder engañar. ¿Me escuchaste? Ok, entonces, gente, pues vamos a darle a ver qué tal nos va. Vámonos, pues, gente. 6 fans de Harry Potter contra 1 falso. Váyanse a suscribir al canal de Jubilí en español para que no piensen que me estoy robando. Solo vamos a reaccionar. Y creo que ya tenemos todo aquí bien acomodado. Vamos a darle. Reunimos a 7 fanáticos de Harry Potter. Soy fan 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 de Harry Potter. Uno de... A simple vista, yo creo que el impostor es el que trae la playera de béisbol. No sé por qué me dio esas vibes, ¿no? Pero no hay que juzgar, vamos a ver. Ellos es un impostor. Si el grupo descubre quién es, se dividirán un premio en efectivo. Uy, me va a tocar a mí también. Si el impostor sobrevive, se llevará todo el premio. Vamos a analizar todas las respuestas, ¿entendido? ¿Quién es el impostor? ¿Quién es el impostor? Lo mejor que podemos hacer ahora es decir nuestra casa y nuestro Patronus. Empiezo yo. Mi casa es Hufflepuff. Ya sé que ustedes en videos me han visto con playera de Gryffindor, pero me la regalaron. Yo soy Hufflepuff. Y mi Patronus es el caballo. Chingateza, cabrón. Vamos. Oh, buena idea. Empieza tú. Vamos. Ravenclaw, Nutria. De acuerdo. Ravenclaw, Nutria. Soy de Hufflepuff y una musaraña. ¿Qué chingados es una musaraña? Sé que sí es un animal, pero no sé qué es. Hufflepuff y Petauro de Azúcar. A ver, Petauro de Azúcar. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es un Petauro de Azúcar? Yo no lo sé. Este ya se lleva mi... Cameron, llevas mis sospechas. Ravenclaw, alquimia. Ravenclaw, alquimia. ¿Me puedes decir por qué tu Patronus es alquimia? No sabes, no lo sabes. No lo sabes. Entonces, ya tenemos ahí otro sospechoso. Y el que les dije, de la playera de béisbol. Entonces está entre Cameron y Brian. Ravenclaw, ardilla roja. Hufflepuff. ¿Ardilla roja? ¿Cómo sabe que es roja? Si los Patronus... No, no es cierto. No sé si hay una raza que es especial que se llama roja y no necesariamente tiene que ser roja, ¿verdad?
Nutria. Gryffindor. Nutria. 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 Creo que sospecha. Todos son Nutria. Aba de Rachel. Ella y yo éramos las únicas vestidas con el disfraz completo. Yo esperaba que todos hicieran lo mismo. Así que como nadie lo hizo, pensé... ¿Quién ha leído los libros? Oh, bien, perfecto. Genial. ¿Cuál es su...? Todos han leído los libros, yo también. ¿Tu libro favorito? El tercero. Bien. El primero. Cáliz de Fuego. ¿El primero? Sí. Yo diría el 7. Prisionero de Azkaban. La Orden del Fénix. El Príncipe Mestizo. Bien. Uf, yo iría tal vez un Príncipe Mestizo o la Orden del Fénix. Me gusta, me gusta. La Orden del Fénix porque está súper largo y te explican todo. Hasta la cita de Harry Potter con Cho en San Valentín. Está perfecto, güey. Bien, sí. Realmente sospechaba de Cameron. No llevaba ropa de Hufflepuff real. Yo sospecho. No hablaba tanto, así que pensé que se sentía abrumado por la cantidad de información de la que hablábamos. ¿Cuál fue el hechizo que lanzó Hermione en el segundo libro cuando arregló las gafas de Harry? Vamos a responder esta pregunta. En el segundo libro, cuando reparan las gafas de Harry, ojo, Hermione repara las gafas de Harry en el primer film, en la primera película, ¿ok? No, en el segundo, que también en el segundo, sí es cierto, ya me acordé, pero él dijo en el segundo libro, o sea, en el segundo libro, quien repara las gafas de Harry es el señor Weasley, ojito ahí, puede ser pregunta trampa, ¿eh? Porque yo sigo sospechando de Brian y Cameron, ahí te la dejo botando. Oculus reparo. Sí. ¿En qué libro dijiste? Es el segundo. Cuando están en el callejón de... No, a lo que te no, no es en el segundo libro. Sí es. ¿Ves? ¿Ves? Entonces estaba como... Y yo como... Vaya, así que me puse un poco a la defensiva. Ella está siendo sí, específica. Sí, eso es lo que yo... Bien, buena atrapada. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los colores reales de su casa? Ravenclaw, no soy Ravenclaw, pero creo que es azul y plata, ¿no? Azul bronce. Y bronce. Bronce. Cuando tienes... ¿Azul y bronce, güey? ¿No es azul y plateado? Es plateado, güey. Editor, ponme una imagen de que es plateado. Y si no, ponme aquí que soy un tonto. Ya no voy a decir tanta grosería porque me banean, pero un tonto. Y además el editor soy yo. 7 personas, un minuto no es suficiente. Todo iba muy rápido, por lo que era difícil descartar quién podría ser. Tú eres. ¿Quién de los seguidores es el impostor, ves? Todos votan por Brian. Sospechaba mucho de Cameron porque no hablaba en absoluto. Uf. Grecia, Cameron, Rachel. Sacaron a Cameron. Yo me hubiera sacado a mí mismo. Siento que tomé un respiro y luego me fui. ¿Cuándo empezaron a leer Harry Potter? Bueno, bueno, eso fue... Yo en la secundaria. El primer libro en el momento en que... O sea, como a los 12 años. Salió, oh. Así que estaba en quinto grado. De hecho, mi mamá lo leyó para mi clase. No leí los libros hasta hace 7 años porque nací y crecí en El Salvador. Y allá era demasiado costoso para mí conseguirlos. Pero con mi primer salario compré mi primer libro de Harry Potter, que fue el primero. Mi hermana era fanática de Harry Potter, pero me asusté cuando vi a Voldemort y me pregunté, ¿es una película de terror? En la secundaria yo estaba muy, muy enamorada de este chico y él era un gran fanático, así que realmente quería impresionarlo. Entonces comencé a leer todos los libros y vi todas las películas. Nick, si estás viendo esto, apaga el video. No me dejaban leerlos cuando era niña. Mis padres decían, no queremos que te conviertas en una bruja. Y yo, pero vaya, es falso. Hufflepuff. Sí. ¿Quién es su jefe de casa? La profesora Sprout, ¿no? Es la profesora Sprout. Pregunta para los Ravenclaws. ¿Cuál es su verdadera mascota? Un águila, ¿no? Es un águila. Sí. Para los Ravenclaws, ¿quién es nuestro jefe de casa? ¿Te refieres al... ¿El profesor Flitwick? ¿Fundador? Al fundador. El fundador. Pues Rowena Ravenclaw, ¿no? Rowena. Ahora debemos interrogar a la chica Gryffindor. Sí, que alguien me haga una pregunta. Bien, aquí va. ¿Por qué era conocido Ludo Backman? Era jugador de Quidditch y luego... Sí. Yo estaba como, me equivoqué. Le hice una pregunta sobre Ludo Backman, un personaje de los libros que no llegó a las películas. Ok, Brian sabe de Ludo Backman, así que puede que no sea el impostor, pero puede que haya investigado a personajes que no salían en las películas. Ojo.
Quería ver si realmente había leído los libros en lugar de ver las películas o haberse estudiado todo. Mi corazón late con fuerza ahora. Siento que leo tanto fanfiction que estoy como... Yo nunca he leído fanfiction, no me gustan. ¿Aislamiento? ¡Sí, por supuesto! ¿Sí? ¿Aislamiento es un fanfiction sobre un incipiente romance entre Draco y Hermione? Sí, por supuesto que lo leí. El Dramayoni. Es un clásico. Tengo una pregunta para ti. Sí, adelante. ¿Por qué no trajiste, además de tu varita, ninguna otra...? Bien, primero... Ojo, aquí también. Yo no tengo nada de Harry Potter. La playera que tengo, que es de Gryffindor, que no es de mi casa, me la regalaron. Así que tampoco es necesario tener todo, ¿no? Es más, ahorita ni siquiera tengo mis libros. Los dejé en mi otra casa. Así que, güey, tranquila. Porque la ropa temática de Harry Potter es muy costosa. No usé nada de mercancía relacionada. Probablemente eso le dio a mucha gente motivos para sospechar de mí. Su camiseta era de cómics. El intruso seguramente tendrá una varita, pero ¿qué pasa con el resto de la ropa? ¿Cuál es su parte favorita de los libros que no apareció en las películas? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Me gusta cuando en el libro 6 Harry siente muchos... celos de las relaciones que tiene Ginny con Dean, con sus novios. Yo diría que eso. Me gusta más la relación de Ginny y Harry en el libro que en la película, que la hicieron muy rápido. En los libros es un poquito más desarrollada. Tampoco tanto, pero un poquito más. Oh, buena pregunta. Si todos han leído los libros, deberían poder nombrar alguna parte que no estuvo en las películas. La mía es cuando Voldemort muere. Porque en las películas muere como desintegrado. Sí, pero sí, en los libros muere como un hombre mortal. Cuando Ron, Hermione y también Malfoy se vuelven prefectos y luego están caminando por la escuela, Hermione dice: Harry, no andes provocando a Malfoy, ahora es prefecto y puede hacerte la vida difícil. Y él dice: vaya, me pregunto qué sería una vida difícil. Creo que sería la final de Quidditch en El prisionero de Azkaban, solo porque eso no estuvo en la película. De acuerdo. Sí. Desearía que hubieran incluido a Peeves, el poltergeist. Oh. Durante todas las películas él nunca estuvo allí. Oh, chicos, ¿les agrada Snape? ¿Algún fan de Snape? Sí. A mí me cae bien, me cae bien. Además, antes de que lo pusieran como el antihéroe, era chistoso, güey. Era chistoso, ¿no? A mí me gusta cómo maltrataba a sus alumnos. Hijo de su... No. Yo odio a Snape. Hirió a Petunia. Literalmente la golpeó con una rama y fue entonces cuando mostró... No hay nada en ninguno de los libros ni en ninguna de las películas que demuestre que en realidad no le agrada ser así. Tanto en los libros como en las películas, siento que todo el tiempo tiene el apoyo de Dumbledore. No sé qué... No me agrada Dumbledore. Sí. Es un manipulador. No me agrada. Es raro. Usair hablaba de más... Ojo, que Dumbledore es mi personaje favorito, güey. Probablemente solo... Y hablando... Ah, que por cierto, otra cosa que a mí me gusta mucho de los libros es en el quinto libro, cuando están en el departamento de misterios, que ya están a punto de perder, ya los tienen a todos y de repente llega, pum, Dumbledore, y Harry en su mente dice, pum, estamos salvados. Güey, ahí sientes... Es cierto, güey, cuando llega Dumbledore, ya... Se acabaron los problemas y ahí te muestran cómo Dumbledore puede contra todos los mortífagos sin esfuerzo e incluso contra Voldemort también sin esfuerzo, cabrón. No demás para que el resto no pueda hablar. Sí, Dumbledore es un manipulador. Él sí lo es. Literalmente. Está como, ¡engañó a Harry Potter! ¿Te agrada Dumbledore? Sí. Bien. Miro a cada personaje como si fuera una persona real y el trasfondo de Dumbledore, como lo que sucedió con Grindelwald. Siento que lo hace más humano y puedo relacionarme con él, lo siento. Se va. Uy, hay empate. Tenemos un empate. El empate es entre Kylie e Inson. Eso significa que vamos a desempatar. Así que cada una de ustedes tendrá 20 segundos para convencerlos. Creo que todos aquí sabrían la cita al final del libro cuando Peeves sale al pasillo y dice algo como: los hemos machacado, menudo sujeto es Potter, y ahora a divertirse que Voldy estiró la pata. Voldy estiró la pata. La verdad, pensé que nos iba a dejar concluirlo a nosotros. Soy una potérica tardía, pero me encanta Harry Potter. He estado en los sitios importantes como en el mercado Linden Hall, en Black Bart, en The Elephant House, y pasé mucho tiempo allí. Se va a ir ella. Y también he estado en el mundo de Harry Potter, obviamente. Se va a ir. Soy una potérica verdadera y estoy muy nerviosa. Está rogando que la dejen quedarse. Estoy tan callada y bloqueada, pero... Buena suerte, chicos. Era obvio. Perdón. Esta será la ronda de sus escenas favoritas de las películas. Cada uno de ustedes podrá decirle a los demás cuál es su escena favorita y por qué. Mi película favorita... No entendí, ¿ver qué?
sexta es la tercera. ¿Escena favorita? Mi escena favorita es de la sexta, cuando Harry bebe el Félix Felicis, la suerte líquida. Y él simplemente camina por allí y cuando encuentra al profesor Slughorn y él le dice, ¡Harry! Y él responde, ¡Señor! Cuando están en el comedor y cada uno está comiendo en las mesas de sus casas y Harry empieza a coquetear con la chica que le gustaba, la cual olvidé su nombre, y él dice... ¿Cómo vas a olvidar el nombre de Cho Chang si eres fanática? Ojo, ¿eh? Ojo. Quiero agua para esto. Miraré la botella de agua y entonces derrama toda el agua porque está muy nervioso mientras coquetea con ella. La primera la arruiné por completo, pero dije, está bien, tengo un respaldo. Y tengo otra. Cuando Harry le da a Dobby el libro con el calcetín y Dobby dice, ¡oh, el amo le ha dado a Dobby un calcetín! En La Orden del Fénix, la pelea entre Dumbledore y Voldemort es una locura. Es la única razón. Nadie que haya leído los libros pensaría eso. La pelea en las películas estuvo fatal. Duró muy poquito. Por la que de verdad me gustan las... Además, Dumbledore se vio muy, superado. Y en los libros no es así. Muestra más poder. Películas me dieron una forma de ver lo que había estado leyendo desde los 10 años. Cuando en un recuerdo se ve a James Potter intimidando a Snape y dice, le bajaré los pantalones a Snivelly. Es una escena importante para mí porque, aunque sea admirable, tiene defectos como todos los personajes. En las Reliquias de la Muerte, cuando Hermione lanza el Obliviate a sus padres, ese es, bueno, es ese muy bueno. Triste. Ese intro de las Reliquias me gusta mucho. Proteger a sus padres haciéndolos olvidarla. Yo creo que ya deben de sacar a Brian. Ni siquiera sabe si podrá recuperar sus memorias. Creo que la persona más sospechosa fue Grecia, porque se quedó bueno, también en blanco se equivocó. Con un par de cosas. Uy, se va Grecia. No soy la impostora. Me siento tan mal. Me decepcioné y mucho. Hice mi mejor esfuerzo para venir con un uniforme completo. Quizás el impostor se sintió amenazado y por eso me sacaron, no lo sé. Si desean seguir jugando, levanten la mano en... 3, 2, 1. Votaremos una vez más. En 3. ¿Por qué no quieren jugar ya? 1. Kylie mencionó que su hermana era gran fan de Harry Potter, así que podría estar usando la sudadera y la varita de su hermana. Empecé a dudar de Brian. Él podría ser la opción menos probable, pero también la mayor sorpresa. Haré una última votación y eso es todo. 3, 2, 1, ya. ¡Oh, cielos! Bueno, creo que nunca hemos tenido una situación así. ¿Qué puedo decir? Somos mágicos. Luego de 10 minutos, decidimos permitirle a cada uno explicar por qué querían continuar o terminar el juego. Uno de ustedes podría ser el impostor que quiere que termine el juego para llevarse todo el dinero. Creo que no hay nada de malo en tener otra ronda. Yo siento que lo atrapamos. Ustedes tres han tenido argumentos bastante profundos. El nivel de información del que hemos estado hablando... Es Brian, estoy muy seguro. Muy intenso y creo que el impostor no podría saber tales cosas. Quiero seguir porque tengo muchas sospechas y una gran parte de mí me está diciendo... Necesito ser uno de los últimos supervivientes. La verdad, ya no sé qué hacer. Vayamos por una última ronda de votaciones. Si desean seguir jugando, levanten la mano en 3, 2, 1. Maldita sea. Bien, se terminó. Más vale que hayamos acertado. Les lanzaré un crucio. Entonces, si las luces se ponen verdes, ustedes ganaron. Si las luces se ponen rojas, el impostor todavía está en la caja y ustedes perdieron. Es Brian, el impostor, se van a poner rojas. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ganaron? Cuando se puso verde pensé, genial, lo logramos, me emocioné. Estoy muy contenta de haber llegado al final y muy orgullosa de mí misma. Lo siento, Kylie, voté por ti varias veces. Sospechaba un poco de ti, ahora me siento mal, obviamente. Sospechaba de ti porque sabías mucho. Yo estaba como, el impostor me va a enloquecer. ¿Puede el impostor, por favor, dar un paso adelante y revelarse en 3, 2, 1? No, soy pésimo para estos juegos. Lo siento mucho. Sí, soy yo. Sí, soy Hufflepuff, hice la prueba, pero mi compañero de habitación es un gran fanático. Quedé traumatizada con el rostro de Voldemort cuando tenía 6 años y vi la primera película, por eso nunca más volví. Teniendo en cuenta que nunca he leído ninguno de los libros de Harry Potter y solo he visto unas 2 películas, creo que hice un buen trabajo. No me gusta Harry Potter y nunca me gustará. Ya puedo escuchar a los odiosos detrás de la pantalla. Entonces no leíste. Yo no dije nada. Estudié sobre eso. Oh, me siento tan traicionada. Fue muy bueno que estudiaras y que hayas traído un suéter. Te esforzaste. Perdón, no lo hice. Es muy costoso. Iba a decir que lo hice mejor que este chico.
Bien. Estuvimos bien, gente. Gente, si les gustan este tipo de videos, recuerda dejarme tu like, suscribirte, comentar, compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.